mamá. ¡Qué patas que tenés! ¡Diosa! ¡Doctora! Y... ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? No pasa nada. ¿Qué? ¿Vos venís de la... de...? Sí, vengo de la pensión. Bambi, yo vi todo, lo vi a Tucho, pero... pero evidentemente estamos más alejados de lo que yo creía y... No le digas nada que lo vi. No le quiero reclamar nada, no tengo derecho y... no le digas nada. Está bien, está bien. Gracias. No, Piccolo, no me diga eso. Porque no... bueno, pero yo además de mi trabajo tengo mi vida. Y como todo el mundo, si tengo... ¿yo le fallé alguna vez a usted? Bueno, entonces no me diga esas cosas. Usted la mercadería la va a tener, yo le doy mi palabra, la va a tener. Pero... sí, Piccolo, sí, por supuesto que sí. En el momento en el que quedamos. A ver, un momentito, Piccolo, un momento, un minuto nada más. ¿Qué te pasa, Alejo, que estás ahí haciéndome señas? Me voy porque quiero ver una cosa. ¿A dónde te vas? Quiero ver un departamento. Pero no salgas así, abrigate, por favor. Bueno, pero escuchame una cosa. Hola, Piccolo. ¿A qué hora? Bueno, escúcheme, ¿a qué hora quiere que se lo lleve? Pero es que si me dice a la... bueno, está bien, usted quiere que se lo lleve a las 6, yo le digo, se lo llevo a las 6. Ahora, si después no llego a las 6, no... alguien se lo va a llevar. Pero... ay, va a haber gente. Bueno, entonces quédese tranquilo, Piccolo, por favor. ¿Cuántos años hace que no conocemos? Por el amor de Dios. Hasta luego. Alejo, por favor. ¿Por qué me no atendés el timbre que está sonando? ¿A dónde te vas? Vos no podés ir a abrir la puerta, ¿no? ¿Elvita dónde está? Que vaya Elvita. Elvita se fue, mamá. ¿A dónde se fue? Se fue, te dijo hace un ratito, mamá. Bueno, no lo escuché. No, lo de Bambi, no sé. Bueno, no puedo con tanta cosa todo al mismo tiempo. Hola. ¿Quién es? ¿Quién es? Y escuché el tonito de vos, mamá. ¿Quién es? Yo me estoy yendo. Bueno, abrigate, abrigate. Me abrigo. Hola, ¿cómo te va, Cele? ¿Qué hace, Rosana? Bien, muy bien. Tenés la... ¿Está bien esto? ¿Sí? Está bien. Vení, pasa. ¿Tenés la dirección donde tengo que ir? Ah, no, lo que... me acaba de llamar la mujer esta para decirme que no vayas porque tuvo un inconveniente. No, Rosana, vivo lejos, yo vivo. Bueno, no me voy a volver así con la mano vacía. Bueno, pará, tranquilízate. Está la nena durmiendo, escúchame. Quédate acá, no sé, a lo mejor alguien llama. Espera un poco. No me fumes en la casa, hay una bebé, por favor. Ah, güey, disculpa. Quédate. Una cosa, Rosana, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados mirando el techo, ¿ha visto? Bueno, sí. Bueno, yo... digo, si me quedo, ¿qué? Yo limpio. Bueno, y güey, si limpio... Limpia. Ah, que querés cobrar. Yo digo, bueno, si se me bueno, ocurre está nomás. Bien, está bien, cobrar, pero por favor, no grites. Hacelo despacio, tranquila, y no fumes más acá. Barullo, por ay, favor. Mamá. Bueno, no se puede vivir en esta casa. Disculpame. Lo que pasa es que llegó Celedonia no. Y ay, decime que es una pesadilla. ¿Qué te pasa? No me digas. ¿Qué te pasa? Acá otra vez. Ay, ¿qué me mamá, decías? ¿Qué favor? Me decías? Bueno, sí, doña, estoy tratando de ganar el pan yo aquí, calenté, ¿eh? Celedonia, mi mamá pasó una mala noche, no se siente bien. Escúchame, para tener un dolor de cabeza. ¿Te duele? No sabes lo mal que me siento. ¡Elvita! Bueno, ahí está, Elvita se fue a hablar con Bambi. A Bambi tampoco me lo nombres. ¿Por qué? No sabes lo que me duele la cabeza. Por eso te estoy haciendo así. ¿Qué pasa con Bambi? Me siento mal. Bueno, mamá, te mataste anoche. ¿Con qué te diste? ¿Con querosén? No. ¿Qué? No hace falta que ventiles esas cosas tan íntimas. Bueno, no pasa nada. No me traté de chismosa. Doy, si yo no voy diciendo ahí por todo el barrio que te agarraste un pedalín. Empezá a limpiar, mamá. Escúchame. Anda a acostarte, yo te voy a acompañar. ¿Por qué no? Yo ahora en un ratito me tengo que ir. No limpies, mejor mira a la beba. Todo el tiempo mira a la beba. Y no atiendas, no atiendas el teléfono, deja que atienda el contestador así mamá puede. ¡Que haga problema, Rosana! Vení. Recostate un poco. Escuchame, sí. Tenés que recuperarte. Anoche, de verdad, te digo, llegaste en un estado medio lamentable, medio vergonzoso. ¿Dije algo inoportuno? No. ¿Ofendí a alguien? No, mamá, no. Eso que yo reconozco, Rosana, que yo cuando estoy nerviosa, ¿viste? No sé lo que me pasa, se me va un poco la lengua. Sí, no, pero escúchame, por favor, lo que te digo. Sí. Cuando yo te dejo a cargo de la beba, vos tenés que, aunque esté durmiendo, das una vueltita, ¿viste? La mirás. Ahora más que, fíjate cómo respira. Por favor, ocupate, mamá. ¿Vos querés enseñar a mí? No. ¿A tu madre cómo te cuida una bebita? Por favor, Rosana, mamá. ¿Qué no he hecho para hablar cuando era chiquita? Que ni 3 kilos pensaba.
sabe. Sí. Era muy chiquitita, era una cosita así. Bueno, pero... Las noches en vela que pasé, bueno, por favor. Por eso te digo, vos te fijas, la controlas y cualquier cosa que ves, me llamas a mí al telefonito antes de llamar a nadie, a mí. Es mi nieta, yo te la voy a cuidar en cuna de oro, estás tranquila. Mira, 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 pero mira si la voy a descuidar. No, ya sé. Y además, escúchame, pedile ayuda a Celedonia, ¿viste? No, por favor, ni me la nombres a ella. Por favor, que no aparezca por acá. Cortala, cortala. Es que no me gusta esa mujer. Pero dale con eso, deja de fantasear. Aprovechala, decirle que te. Que por ahí te puede servir algo. Yo ahora me. ¿Qué quiere? ¿Desayunar o qué? Baja el tonito. Baja el tonito, así no se pone nerviosa. Bueno, yo me voy, mamá. Sí, me voy. Andate. Hasta luego. Adiós. ¿Se decidió? ¿Qué quiere? Yo no quiero nada. Anda tranquilo, yo me voy a recostar un rato. Y bueno, mándamelo. Así... No, lo tengo que revisar. No, así te armo el presupuesto. ¿Me puede dar el teléfono? Lo tengo que ver. Lo tengo que ver y te armo el presupuesto. Por favor. Bueno, tengo está que bien, hablar a mi casa, a la casa bueno, de Rosa. Yo estoy acá, Negrito. Mándamelo. Te lo pido, por favor. No. Pero tengo Mirá, la criatura si no me puede. Te estoy hablando por la... Estoy hablando por laburo, no, bien, por laburo. Pero tengo que hablar acá. Bueno, está bien. Tengo la criatura enferma, escuchá. Te pido por pero favor. Puede ser. ¿Qué pasa ahora? Pero puede ser. ¿Qué pasa? Esperá, otra vez, ve con y a lo mejor la línea está descompuesta. Puede ser que esté descompuesta. Pero tengo todo el derecho. ¿Por qué no vas a hablar de Rox? Tengo todo el derecho pero de saber de Rox, cómo si está la está, nena. ¿Se puede hablar de Rox? Ya, no, perdón. ¡Habla ya! ¡Habla ya! ¡Pará! ¡No, dame el teléfono! ¡Hace una cosa! ¡Andalo de Rox, por favor! Siempre tiene que ganar él. ¡Siempre la de él! Te pido por favor. De bromar, si tengo que llamar. Bueno, ahora sí. Bueno, contame qué pasó con Blondie. Bien, bien, bien. Vos sabés que yo, mi corazoncito, digamos, está como en otro lado. Sí, en Colón. Pero Colón. Sí, ya lo sé eso. Soy un agradecido. Cuando la vi que se me quedé mirando un largo rato. Pero bien, porque o sea... era... Viste que hay una canción eso que le gustaría sí. bañarla después sí, secarla sí. de la... Sí, sí. Y le hiciste todo, o sea, bien. O sea, me sorprendió. Digamos, redondeó. Todo, todo, todo. Bárbaro. Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo no, yo impresionado. ¿Qué fue eso que dijiste? Lo del loft. ¿Qué loft? Que no, la pieza de Jorge. ¿Qué loft? ¿Y qué hiciste? Y entramos y me dice, ¿y el loft? ¿Esto es el loft? Ahora vas a ver el loft, le digo. Y bien, hicimos y todo. O sea, con rebusne, con graznido, pileta, natación, loft. ¿Sí? Permiso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Vení, vení, vení. ¿Qué tal? Pasá. Bueno, no. Dale, pasá. Saltá a la cama. Matecito. Qué linda, qué ágil que es. ¿Cómo es? Bien, 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 Bárbara. ¡Felicidad! ¡Elvita! No hay nadie, tengo que hacerlo todo yo. Sola en esta casa. Tengo que hacerlo todo yo, Dios mío. Hola, Matilde. Ah, poné así, querido. Permiso. Roxy. Roxy salió. ¿Mi hija? Y su hija está durmiendo, ¿dónde va a estar? Está como una santita, perdónenme la facha, Paniga. Así, bueno, está bien. Tuvo una noche un poco difícil. Bueno, la voy a ver. Sí, vaya, vale, vamos. Matilde, Matilde. Matilde, ¿no está mi hija acá? ¿Dónde está? ¿Cómo que no está? ¿Y cómo que no está? ¿No está? ¿Pero ¿dónde cómo está que mi no... hija? Gasolero.